¿Cómo
Cubana de Aviación sigue vigente, independientemente quienes hemos viajado, que los aviones son ya viejos, y como sea, el Estado está dando el funcionamiento de su aerolínea. Bueno, y aquí ya tenemos nosotros una de las dos más importantes del país, ya, ahí, desechada. ¿Cómo está la situación ahí, Poli? Hay otra cosa, que también en Estados Unidos ha habido líneas aéreas que han estado en el mismo caso que nosotros. American y lo que han hecho es, para los trabajadores en sí, dijeron, bueno, no tienes dinero para pagar a personal que pueda limpiar los aviones, entonces ellos limpian el avión cuando llegan a base y ellos también venden la comida a bordo. Y documentan y los documentan y hacen todo. Cuando ellos no están volando, las sobrecargos, los pilotos, también ellos están en reservaciones. Y, o sea, todos ellos se unieron para poder sacar la empresa adelante. Para mejorar los procesos de trabajo. Que aquí, lamentablemente, nos comentaban Paulina y René, lo que hace Azcárraga por la incapacidad o por la forma tan maquiavélica que operan las cosas, es particionar todos los servicios de tal manera de que en ese momento van haciendo de los servicios pequeñas compañías, y con esas pequeñas compañías así funcionan ellos, lo han intentado en todos lados. Por ejemplo, si en el Seguro Social había la vigilancia perteneciente al trabajador del Seguro Social, ¿qué hacen? Pues lo subrogan el servicio. Si la gente de limpieza, ¿qué hace? Pues lo subrogan el servicio, para ir desmantelando a toda esta planta productiva, trabajadora, y esa es la manera como ellos quieren funcionar. Y quitarle fuerza al trabajo. Así es, y por eso es lo que hacen. Ese es el mecanismo de ir desmantelando todo esto. Y no nos queremos detener ahí porque creo que hay que profundizar en algunos detalles. Yo sí quisiera comentar ahorita que nombraste lo de la política aeronáutica. Desgraciadamente en México cada vez tenemos una peor política aeronáutica, o tal vez es una política aeronáutica al revés, en donde lejos de guardar o procurar la soberanía nacional, porque quiero que sepan a todos los que nos están viendo que el espacio aéreo es de México, el espacio aéreo también es un patrimonio, así como el petróleo, así como los mares y las costas, los ríos, las montañas, eso es algo de México, en donde se puede explotar, es un bien explotable, como es la aviación. Entonces lo que está permitiendo este gobierno es exactamente lo contrario, se lo está regalando, no se lo está ni siquiera vendiendo, se lo está regalando a las líneas aéreas extranjeras. Tal es el caso, ya abrió los cielos con Canadá, ya cualquier línea aérea de Canadá puede traer y llevar pasajeros, siendo que México podría obtener un ingreso por ese transporte. Que además aquí va ligado a toda una política de turismo que trata de implementar Calderón, ¿no? Y que se va ya ahora de turista. No, de ya de turista, ¿no? Vengan a México. Y vengan a México, bueno, pues sí, pero volaría cuando menos en mi propio avión. Exactamente. ¿No? Visitando a la compañía. Esas son las contradicciones de, ¿no?, una política aeronáutica, ¿no? O sea, no se han fijado las metas y los modos en cómo tiene que manejar la aviación en México. En otros países se cuida mucho ese aspecto, o sea, por ejemplo, no vamos lejos, cuando cae Mexicana, cuando la ponen a parar, la aviación mexicana fue degradada en el sentido de que no podían volar ningún avión a Estados Unidos por seguridad. Entonces tuvo que implementarse un modo en donde antes de que comprara Mexicana tenía que estar calificada para hacer los vuelos. Y gracias a Mexicana se obtuvo otra vez el grado, creo que le llamamos grado 1, grado 2, ya se lo maneja. De evaluación. Ajá. Entonces, gracias a que hicieron las pruebas con los aviones y con las tripulaciones de Mexicana, se dio otra vez al país, se le dio otra vez el privilegio de poder volar a Estados Unidos. Fíjate René, Paulina y Memo, una reflexión, y esto para que vean cómo se lleva la administración pública del país. Hay dos personajes que han sido directores del Seguro Social y luego han pasado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
El primero es Emilio Gamboa Patrón. Él fue director del Seguro Social y luego se convierte en secretario de Comunicaciones y Transportes. Y el otro es Juan Molina Lorca Citas. ¿Por qué señalo esto? Porque obviamente en la administración pública se cree que un político debe de saber de todos los sectores, y lo que ha demostrado es que no saben. No hay forma que una persona pueda conocer de todos los sectores. Claro. Es una estupidez hacer eso. Bueno, esa es la muestra de cómo la administración pública, puse el ejemplo del PRI, también del PAN, de cómo visualizan esto. Y es muy importante que la gente lo tengamos claro, porque cuando fracasan precisamente estas empresas, pues sí hay responsables. Ah, por supuesto. Si en este momento alguien del área de mecánica de los aviones no hace su chamba, pues nos caemos.